Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, vencedor de la cruz, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oye al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que todo el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Queridos hermanos y hermanas, preguntémonos seriamente en este día, junto a esta imagen de Cristo crucificado: ¿qué o quién te atrae a ti? Porque claramente será una pregunta muy radical que tendremos que hacernos, ojalá a diario. Quien atrae hacia Dios Padre es Jesucristo. Quien oye al Padre y recibe sus enseñanzas va precisamente al encuentro de Jesucristo. ¿A quién oyes tú? ¿Qué enseñanzas son las que tú sigues? Porque ya lo dirá Cristo en otro pasaje: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que coma el pan bajado del cielo, que es la carne de Cristo, ese en verdad estará siguiendo los pasos del Maestro, irá rumbo al cielo. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra vocación. Volvamos a preguntarnos seriamente: ¿qué o quién te atrae a ti? A Cristo, que desde lo alto nos atrae hacia el cielo, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Les invito, las invito a unirnos en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que les bendiga aquel que de lo alto nos atrae a lo que realmente vale la pena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.